¿Qué onda, aventureros? Bienvenidos de nuevo a su canal Gersa Aventuras. Yo soy Luigi Gersa y en esta ocasión les traigo un video, ya que aprovechando que andamos por acá por Tulancingo, está la laguna del Tejocotal, es la que tengo aquí al fondo, y siempre he tenido la idea de pasar a acampar aquí. Hay un bosque muy, muy padre, que se lo mostré en imágenes, y aprovechando la vuelta, pues vamos a hacerlo. Así que no se pierdan el video, por ahí estaré subiendo los tutoriales también. Acompáñenme después de la intro, ¡vámonos! Ok, en esta ocasión vamos a poner un tar con una configuración tipo C, que es abierta. Para eso vamos a poner nuestra línea madre de este árbol, aquel árbol de allá. Y aquí en esta zona de aquí vamos a poner el tar. Ok, lo que vamos a hacer es un nudo para fijar, un nudo sencillo. Y de este lado vamos a hacer un nudo tensor para tensar nuestra línea madre. Y ya de ahí voy a explicarles cómo voy a armar el tarp.
Ok, y esta es la configuración tipo C, un poquito modificada porque como nos estaban pegando unas rachas de aire muy fuertes ahí donde vamos a dormir, tuve que sacar mi poncho y ponerlo de este lado. Entonces ya está modificada y aquí le levantamos un poquito para que en caso de que caiga el sereno muy fuerte o lluvia, podamos hacer el fuego ahí abajo, cocinar. Pero ¿por qué se llama tipo C? Aprovechando que el tarp es de 3x4, que tiene un lado más largo que el otro, ponemos los 3 metros a lo ancho y a lo largo ponemos los 4 para poder hacerle una cejita ahí abajo y otra cejita acá arriba y ya queda en forma de C. Una C modificada, ¿verdad? Pero una C, en fin. ¿Qué hicimos? Anclamos aquí atrás en la segunda cinta de anclaje. Ahí pusimos una ancla y aquí arriba igual en la segunda cinta de anclaje un nudo Prusik, que eso pueden ver en el video en el que tengo ahí en el canal de los nudos. Es un nudo Prusik. De este lado anclamos las esquinas, obviamente las anclamos acá adentro a lo que es a nivel con la línea madre. Abajo están, y para que nos dé un poquito más de espacio acá atrás le agarramos ahí con un clip para tarps. Ese, si no los tienen, los pueden hacer. Próximamente les voy a hacer un video, si no el compañero Juanjo del canal Supervivencia JJ, él tiene unos muy buenos. Yo usé por lo pronto unos clips que venden ya hechos. Aquí lo anclé abajo y aquí atrás con otro clip anclamos al árbol. Pero esta es la configuración tipo C. Más que nada es para las zonas tropicales donde no está tan frío el aire. Aquí sí está frío, estamos como unos 11, 12 grados. De hecho, ya está bajando la neblina. Ya está empezando a correr la neblina aquí. Tenemos nuestro café expreso italiano.
créanmelo, esta es la mejor forma de tomar café. Yo no la había probado, unos amigos me insistieron en que la comprara y realmente es otro el sabor de café, nada que ver con lo que ha probado uno. Y como les decía, esta es la mejor manera de tomar café. Si quieren invertir en este tipo de kits, es muy buena inversión, se los recomiendo. Aquí estoy con mi cachorro, Gael. Entonces, ya se nos está cayendo la noche. Vamos a prepararnos para dormir. No vamos a hacer fogata porque está haciendo un poquito de viento, así que no vamos a hacer fogata, vamos a comer comida rápida, también se vale. Vamos a hacer unas sopas maruchans, a dormir y prácticamente ya no tiene caso que le grabemos la noche, no, aparte de que no se ve muy bien. Si quieren, cuando hay fogata pues se ilumina mejor. Ahorita nada más traemos un par de lámparas y mi candil de velas. Como ven ya no se ve la laguna, ya nos llenamos de neblina. Buenos días, dormilón. ¿Ya amaneció? ¿Tuviste frío? Vamos a levantar el campamento. Almorzamos algo y ya nos vamos. Un cafecito primero. Nos sirvió bastante la pantalla con el poncho. Nos detuvo todo el aire ahí. Quería mostrarles el amanecer, pero ha habido mucha neblina. No se ve nada de la laguna. Estamos completamente a ciegas. No se ve más de 10 metros. Vámonos. Así que si les gustó la configuración, denle like, dejen sus comentarios. Si no están suscritos, suscríbanse. Espero subirles más tutoriales después. Esto fue la laguna de Tejocotal. Aquí antes de llegar a Tulancingo, estamos a hora y media de Tuxpan. Un lugar muy bonito para venir, aunque sea de día de campo. Si pueden venir a acampar, mucho mejor. Está agradable aquí cuando cae la noche y cuando amanece. Espero les haya gustado el video. Y ya saben, nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos!